Bueno, no sé si lo veis, pero 1.92.9, la de arriba, a la izquierda. Regalá. Bueno, pues ya hemos echado y he entrado 40, no sé si esto enfoca, pero bueno, 40 litros, 70 euros. A 1.92.9, ¿vale? Venga, seguimos. Proseguimos. Vamos a comprar naranjas. Me voy de romano. Pero es que no vamos a estar cambiando ni todo el rollo. Llevo las tarjetas en la mano, las llaves, todo en la mano, lo justo para pagar, y hasta cogemos el paquete de naranjas y nos vamos a Boleos, que si no llegamos a la montaña, que se nos hace de noche luego. Aquí están las culpables. 2,39 euros, 2 kilos. Baratas, tirás a 1,20. A 1,20 el kilo. Bueno, están caras. Las compro normalmente en el Lidl, pero no me daba tiempo. Entonces, como tenía que echar gasolina aquí en el Sclac, que es más barato, que hay 4 céntimos de descuento con... Mira, un Tesla. Es raro, nunca se ven Teslas aquí en el Sclac. Bueno, pues... Nada, 2,39 euros. En el Lidl me hubiera salido a... Bueno, allí se compran 4 kilos y suele valer 3,59 por ahí. 3,59, 4 kilos. Son más malas, estas son más buenas. Es lo que tenemos. Venga, seguimos. Las 7:49. Ha bajado 2 grados. 30, ¿vale? O sea, desde las 7, ¿no? Me parece que es cuando hemos empezado la fiesta. Por gasolina, porque no llegaba aquí, no hubiera podido subir. Estaba en reserva absoluta. Reserva absoluta, no hubiera llegado. Así que bueno, venga, vamos a coger, llevo la linternilla, esta, voy a llevar esta porque bajaré de noche seguramente ya por el asfalto. Y venga, vamos a preparar la mochila y nos vamos. Llevo la mochila sucia y el papel que llevo para limpiar la cámara no ha acabado de ir limpio, así que si soy un poco borrosa, cajes del oficio. Bueno, pues... Estamos rodeando la pista que sube, bueno, ya sabéis, al pico de siempre. La estamos rodeando lateralmente. Un poquito, vamos como hacia Figaro. Tagamanén estaría ahí enfrente. Vamos hacia Figaro, pero no vamos a llegar. Por ahí nos meteremos por algún caminito que ya he visto algún día que estaba un poco entretenido. Y algún camino que digo, quiero ver hasta dónde llega. No sé si lo veré dónde llega o me perderé o volveré. ¿Vale? Y hasta ahí luego, cuando más o menos son las 8, poco más, cuando sean aproximadamente las 9, más o menos, depende de lo arriesgado que quiera ir, ya cogeré camino ya conocido, espero no perderme antes, camino conocido, y subiré arriba al pico, y luego ya bajo, porque será, llegaré arriba a las 9 y media, algo así, y ya bajar, aunque baje de noche, llevo frontal, llevo la linterna, y no hay problema, ¿vale? Para llegar al coche, que lo tenemos ya en asfalto. Entonces, pues no hay problema. Sube todavía gente con la bici, ¿eh? Hasta ahora, mira que es tarde ya. Las 8. Todavía hay gente que sube por... Mira, lo veremos. Que suben por aquí, es por donde está la ruta de subir de siempre. Pum, 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 pum. Ahí veis la bici. Y ya está, yo en vez de seguir para arriba, pues me voy hacia el Figaro. Por el Figaro. Que lo he hecho en bici. No me acuerdo de aquí al Figaro cuánto hay. 5 kilómetros, no sé. No sé cuánto hay. Espero que la cámara no me esté haciendo la suya. Espero que sí, que vaya bien. Allí tenemos la puesta de sol, allí tenemos la torre, el pico está ahí donde está el sol, en realidad, donde está el sol, un poquito más a la derecha, ahí está el pico, y ya está, vamos para abajo, y yo siempre que vengo por aquí, siempre uso la referencia, aquí tienes que tener una pequeña orientación, porque cuando te metes ahí abajo, es como una maraña, te pierdes, ¿eh? Yo he llegado a estar un poco... Hostia, ¿por dónde era? Me he metido una zarza. ¿Dónde zarzas? Arbusto. ¿Dónde es? Y bueno, al final digo, creo que era por aquí, y al final he salido. Pero
te asustas un poco, ¿vale? Entonces, bueno, la referencia siempre es la torre. Allí tenemos que tener la torre, ahora no la vi ya. La torre ahí, la puesta sola ahí, depende si es de tarde o cuando estás. Pero bueno, siempre la referencia, Figaro para adelante, la Mella del Vallés para allí, un poquito para abajo. Para abajo, ¿vale? Eso es la referencia. Entonces, eso sería la zona un poco sur y esto sería la zona norte, ¿vale? ¿Graba? ¿Sí? ¿Graba? Que los senderos muy chulos. Para ir con cuidado, que venimos solos. No nos queremos romper una pierna. Que venimos solitos. Siempre te dicen, tienes que ir con alguien, tienes que ir con alguien. ¿Cómo vas a buscar a alguien que, mira, a las 8 de la tarde que me ha pillado bien, que podía, he ido a comprar, he puesto gasolina y me acerco un momento aquí arriba y me escapo un rato? ¿Cómo vas a encontrar a alguien que esté disponible cuando tú quieras y que además tenga un nivel suficiente? No tienes que ser un nivel pro, porque yo soy un nivel mierda. Bueno, un poco menos de mierda, pero... O un poco más de mierda, depende de cómo se mire. ¿Qué es más? ¿Nivel mierda? ¿Más mierda o menos mierda? ¿Qué es? Menos mierda eres más bueno que si eres mierda. Y si eres más mierda eres más malo. Entonces yo soy mierda un poco menos, un poco más bueno que nivel mierda. Ahí está aclarado. Vale. Pues eso, ¿cómo vas a encontrar a alguien que luego le guste ser la montaña, que a lo mejor le pilla un día lluvia, que le pilla pues lo que le pilla? Pues no es tan fácil. Al final pues vas solo, es lo bueno del trail. Ir solo muchas veces y bueno, siempre. Qué tontería, muchas veces, siempre. Y bueno, echarte el rato por aquí. Toda esta zona la tengo conocida. Ahora entraremos en zona desconocida dentro de poco. Son caminos muy chulos, pero qué digo, ¿y dónde irá esto? ¿Y dónde irá? Pues no lo sé. Tira un poco para abajo, lo cual es bueno y malo, porque luego hay que subirlo. Si te equivocas, bueno, te equivocas o no, hay que subirlo. Sea por este camino, sea por una pista grande, que dé la vuelta. Al final, tendremos que subir. El desnivel habrá que hacerlo. A ver. ¿Esto cómo está? Empezamos en la maraña. La maraña. Aquí ya no vemos referencias. Pero bueno, no hemos hecho cambios de camino. Por lo tanto, en principio, si no hacemos el tonto, pues seguiremos en el camino y no habrá pérdida. Y si no, habrá que probar este, que volver para atrás, que normalmente marca el camino que ha recorrido, sale marcado en una pantalla. O este, que lo llevo también de secundario, que tiene brújula y tal. Este también tiene brújula. Y si no, llevo el móvil, que también tiene brújula. Llevo brújulas por todas partes. Ahora, si no sabes manejar la brújula... Bueno, este sería el más fiable, porque... Este me lo guía el camino, pero... Sí, me lo guía, pero no estoy siguiendo el camino. Esa opción no se la ha visto al Polar. Me lo guía, pero como a brújula, es decir, me dice, es para allá. Me dice, es para allá. Tú a lo mejor has hecho 8 kilómetros dando vueltas. Y te dice, es para allá, y son 4 kilómetros en línea recta tirándote por en medio del monte. Que no puedes hacerlo. Entonces tú tienes que buscar caminos que te lleven más o menos hacia donde te dice el aparato. Pero ya está el aparato. Lo que sí que bueno, sí que tiene bueno, es que te dice dónde está el inicio. Lo que es con una flecha, digamos, a lo lejos, te diría, allí está el camino. Ahí está el objetivo, que tienes que volver. Pero, claro, no te dice por qué camino. Este sí. Este te va dibujando un mapita y sí te va diciendo el camino. El otro no, porque no lo llevo haciendo siguiendo un track, ni siguiendo un track antiguo, ni nada.
si no también te lo diría, ¿vale? Pero como vamos creando camino nuevo, pues ya digo, yo que yo sepa, no tiene la opción de seguir un camino hacia atrás, solo la brújula que te dice hacia dónde era. Bueno, alguna zarcita hay, pero bueno, más o menos está limpio, no nos vamos chocando con las ramas. Pero esto se hace, no sé, a ver dónde acaba esto. Ahora, tengo el viaje con las ramas y me ha apagado los auriculares. Bueno, ahora los pongo. Por eso va bien llevar las gafas en ciertos caminos estrechos, porque te evita un rasguño en el ojo o los mosquitos. A ver. Ah, vale. A ver. Tengo que orientarme. A ver. Vale, este camino lo conozco. Lo he hecho bajando por allí. La torre la tenemos allí. Vale. Pues ahora. De acuerdo. Salimos aquí, vale. Esta a la izquierda también lo he probado alguna vez. ¿Pero dónde iba? Vale, este te llevaría ahí una especie de casa o algo que hay ahí abajo. Mira, la torre la tenemos atrás, ¿eh? Ahí. ¿Veis? No me he equivocado. Para allá al Figaro, mira. Aquella gasolinera. Creo que es una gasolina, aquello que se ve allí, paré una vez yo con la bici allí, y el Figaro está más para la izquierda. Bueno, vamos a hacer un poquito de camino, no mucho, para abajo, porque esto ya es todo para abajo. Pensaba que ese camino me iba a llevar más por ahí entre medias, pero ya he visto que me ha sacado, al final me ha sacado el carril a la pista grande. Vamos para abajo, tampoco me voy a despistar mucho porque luego hay que subirlo y luego subir al pico, así que voy a bajar un poco sabiendo que en realidad solo va a ser pista, de no ser que vea algún camino chulo, solo va a ser pista, pero bueno, haremos desnivel y ya está. Venga, que os voy a enseñar. Ya me doy la vuelta, ¿eh? Hay una especie ahí que le llaman, creo, el tremolén, me ha dicho un nombre. Bueno, por ahí. Y arriba tendríamos la torre. Conociendo el camino con tiempo, ya de día, sí que podías intentar hacer alguna tirada hacia arriba, que seguramente ya alguna manera de subir arriba directos a la torre. Pero ahora no lo vamos a probar. Ahora vamos a hacer la ruta muy larga, que es dando todo el rodeo, pero la segura, la que conocemos. Bueno, esto lo compro yo en el Lidl. Vienen congelados, ¿vale? Es como una, no sé, sería como una pulguita, no sé cómo se llamaría. Bueno, es como un pequeño bollo, está tierno, está bueno, ¿eh? Tierno y jugoso, ¿eh? Lo venden congelado, vienen 10 o 12 o algo así. Un euro, creo que es un euro dos. Muy barato y viene congelado. Allí lo ponen acabado del congelador de sacar. Entonces, bueno, si corres, lo congelas. Entonces lo mantienes, pues fíjate, yo tengo congelados y cuando tengo que hacer algo, pues he hecho un par. Llevo uno aquí y llevo otro aquí. ¿Vale? En ese lado. Y con esto, ¡buah! De sobra. Si lo quieres pillar así, y luego llevo membrillo suelto, trozo de membrillo envuelto en film transparente. Que lo quieres mejorar, lo abres por la mitad y le pones membrillo, lo que tú quieras dentro. Lo que sea, mermelada, lo que te interese. Pero yo, para, digamos, asencillar, pues llevo el membrillo suelto, que ahora os enseño cómo lo llevo, y el pan, pues aquí, ¿vale? La cámara la llevo en este bolsillo, con un papelillo ahí para poder ir limpiándola, ¿ves? Entonces yo llevo aquí el pan, ¿vale? Creo que se ve, cae bastante. Y aquí llevo el otro trozo de pan, el frontal lo llevo detrás, cuando llevo riñonera, el frontal este lleva una especie de, como los bolis,
Entonces lo enganchas a la riñonera, lo pasas con una cuerda para que no se te vaya a caer. Y hasta ahora lo llevo aquí detrás, lo llevo pues por aquí, ¿vale? Detrás del móvil lo llevo ahí. Con una funda, ¿eh? Si no, clac, 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 se cargaría el móvil, la linterna esta, ¿vale? Y es una linterna de 1000 lúmenes, me parece que es, ¿eh? O sea, está bien potente y barata, ¿vale? Me fío más que de un frontal sencillo. El frontal sencillo, sí, pero dura un poco menos, tiene menos foco, y entonces la linterna es como, bueno, quizá menos práctico porque no lo llevas aquí, pero para ruta que dices, tengo que mirar ahí enfrente, la linterna tiene foco regulable y haces, fuera, enfocas, lo ves todo, ¿vale? Se hace de día, ¿vale? Bueno, pues así lo llevo. 3 trocitos llevo, me quedan 2, he cogido uno para arrancar porque ya llevaba mucho rato desde que había más o menos merendado. Y bueno, pues eso, lo llevo así en trocito al membrillo, dulce de membrillo, ¿eh? Carne de membrillo, que le dicen, ¿vale? Y ya está, esto lo llevo aquí. Y se acabó. Si hiciéramos, yo que sé, algo especial, pues a lo mejor llevaría cápsulas de cafeína. Sales no llevo porque yo uso tónica, no llevo, normalmente no llevo sales, ¿vale? Carreras sí que las llevo como emergencia, pero no es que las tome, ¿eh? Llevo un botecito, hago mi mezcla de sales y ahí las llevo por si acaso tengo un calambre. Sí, y ya está, ¿vale? Vale, iba a enseñaros algo más. Ah, bueno, el frontal, luego, porque da mucha faena sacarlo. Venga, ahora ya empezamos ya subida. Aquí es un poco plano, pero ahora ya empezaremos a subir otra vez, volviendo otra vez para arriba. Ah, vale, he visto este camino y quería probarlo. He venido por este. Va, voy a probarlo. Qué tonto es uno, ¿eh? Ve un camino que es más cuesta arriba. ¿Qué tal? Lo va a probar. ¿Eres tonto? Sí, somos tontos. Venga, vamos a probarlo. ¿Qué va a pasar si pruebas un camino? Pues nada, que te va a cansar. ¿Qué sensación vas a tener? Que te cansas. Ve a probarlo. A ver cómo sabe el camino. Pues cómo vas a ver. Pues un camino cuesta arriba. Ahora estoy un poco gordo porque te siento un poco más de pesas. Menos correr y más pesas. Y claro, eso ya sabéis que las pesas. Y el correr, si haces pesas para engordar, no para hacer abdominales. Pesas para engordar músculo no es lo mejor. Coges peso enseguida. Ahora estoy unos 68. No es que esté muy pasado, pero 68 ya estoy un poco fuera de mi rango bueno. Joder, qué pendiente. Bueno, pues el camino no ha dicho nada. No ha dicho nada. Un camino más. Vamos a ver a dónde vamos. Podríamos haber cogido el atajo. ¡Cago en la hostia! Prefiero 1000 veces subir esto corriendo que en bici, el tramo este. Porque corriendo la tecnicidad no te penaliza demasiado. No penaliza demasiado en subida. La velocidad va a ser baja igual. Va a ser casi como andando igual. En cambio en bici, la tecnicidad cuesta arriba es fatal, se te para la bici.
A ver si vemos la inclinación. Un 8 estaba marcando. Este no tiene inclinación. Pero el Polar sí. Un 8, pero es más, Seguro que ahora marca. ¡Ah, no! Coño, me estaba marcando 80. Eso es. Qué tonto. Espérate. Yo decía, digo, más de un 8. Eso eran 80 negativos. 80 negativos. Pero acá, de que este estaba en autopause. No te pares. ¿Por qué te paras? Espérate. No sé si lo he pausado, no lo he podido pausar. Ah. A ver. A ver dónde llevo la pendiente. Como este no lo uso ya. Vale, porcentaje aquí. Veis que ahora está cero, pues está con pause. Ahora lo digo. ¿Ves? Normalmente si con la bici estás bien muy cansado, este tramo que es fatal, te tiras por aquí. Porque esto es fatal para la bici, fatal. Fatal, ¿ves cómo está? Y más con una 26, que tira ruedas pequeñas y se arrancan más fácil, ¿ves? Habría que subir por ahí. Pero ¿ves por donde subas? Es muy atrancoso. Y aquí vienes ya cansado y te cada piedra que te tropiezas te quita toda la fuerza, ¿vale? Bueno, por eso prefiero corriendo, me defiendo mejor. A ver si se abre la pendiente. Necesita unos metros. Un 13, ¿ves? Ya decía yo, digo. 13 abajo, ¿vale? Digo, si es que es imposible, digo. Venga. Lo otro eran 80 negativos. Porque llevamos muy poquitos negativos. Bueno, algo llevamos de la bajada aquella. Y llevamos unos 300 positivos. Venga, ya estamos llegando arriba. Llevo una música que flipáis. Que flipáis. Aunque sea, lo diré en la edición. Claro, no me sale el nombre. No me sale el nombre, es bestial. Ah, ya empezamos con las pistas chulas. Toda la zona del... Bueno, Vallés Oriental, más o menos. Voy para allá. Vallés Oriental. Barcelona estaría para allá, no se ve. Y el Montseny lo tenemos. Debería estar por aquí detrás. Es que aquí hay una vista un poco diferente porque hay como una cordillera en medio, pero creo que está por ahí. Desde el otro lado se ve más limpio. Hola, guapo, hola. Mira. Bueno, pues ya estamos. Os habéis fijado que había muchos coches abajo porque prohibieron aparcar aquí arriba. Solo se ha quedado para el convento y no sé si algo más. Figaro Montmain, donde pertenece esto. Santuario de la Mare de Déu. De Pulgrasiós, para variar. Venga. Vengo bien de tiempo. He empezado a subir un poquito antes de lo que contaba. Ahora mira la hora que es.
Tengo algo de margen, así que subiré un poquito más. Bueno, sigo un poco más. Nenes, bueno, ya estamos en el acantilado. Bueno, aquí unos 450 más o menos sacaremos. Yo creo que poco más va a salir. Y ya está. Y ahora ya arriba me doy la vuelta y ya bajar. Y ya habremos echado el día, la tarde, y ya está. Y ya habremos grabado un vídeo que hace mucho tiempo que no grababa. Digo, va, voy a grabar un poquito. Digo, hoy que hacía un poco una ruta, un poco más así que hay picos y tal, un poco más bonita. Digo, pues la grabo. No una ruta fea. La lunita, sol ya se ha ido. Son las... Llevo hora, no la llevo ahora en marcha. No, y 25 o por ahí. Y 20, 25. Pues venga, ahí arriba me doy la vuelta y ya grabo un poco más. Me ha quedado corta la goma. Es una goma, para que no se me caiga la cámara, pero me queda un pelín corta, creo yo. Un pelín corta. No me permite alargar mucho el brazo. Hola pequeño, venga, que os grabo. Hola guapos. ¿Qué tal?